Bienvenidos, bienvenidas al Vivir desde la Esencia. Hoy celebramos la meditación en Luna Nueva con la música sanadora de Magamo y que entramos en el signo de Aries en Luna Nueva. Marta Vilaboy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gloria. Contenta de compartir otra vez contigo y con la gente que nos está escuchando. Sí, contentos de poder compartir este momento de paz, de tranquilidad y de conectar con nuestro ser interior, con nuestra esencia. ¿Con qué música, con qué código de sonido hoy nos deleitarás, Marta? Pues hoy he elegido el código de sonido de las Pléyades, que bueno, es una música que nos conecta a la semilla estelar de las Pléyades, ¿no? En el origen estelar y bueno, es un poco para dejarnos abrir nuestra mente, abrir nuestros corazones y conocer parte de nosotros también, ¿no? Conectar con parte nuestra. Somos parte del universo y del cosmos también. Y creo que es importante abrirnos a sentir y a descubrir que no solo tenemos una parte animal, de ADN animal, sino también otra de ADN cósmico, ¿no? Y ahí estamos en este cambio, en esta evolución de la humanidad para darnos cuenta de que somos más, que formamos parte de un todo y conocer estas partes nuestras nos ayudan a evolucionar. En estos momentos precisamente, ¿no?, de tanta incertidumbre, es muy importante poder conectar con nuestro ser para poder relativizar, para poder conectar con nuestro ritmo, ¿eh? Este momento también en la luna nueva en Aries es un buen momento para los inicios, para iniciar nuevos proyectos, para iniciar viajes. Es un buen momento para decir, es ahora, ahora es cuando toca, ¿no? Para poder coger esta energía y darle el impulso. Sí, exacto. Es muy potente en el signo de Aries porque es un signo de fuego y de como de impulsos, ¿no? Entonces, aprovechemos este momento para dar forma, para expresar, para actuar con aquello que hace tiempo que sentimos, pero no nos atrevemos a decir o a hacer o a plasmar, ¿no? Qué bien estas meditaciones que compartimos, y es lo que nos comentaban las personas que nos están siguiendo, porque al ser cortitas, al ser meditaciones no guiadas, a la vez también cada uno puede luego estar en cualquier parte, en cualquier situación y poderla sentir. Es este aprendizaje de poder ser nosotros mismos nuestros propios maestros, ¿no? Allí donde estemos. Exacto. Marta, cuando tú quieras, nosotros estamos preparados. Nos ponemos cómodos, cerramos los ojos y hacemos tres respiraciones profundas mientras viajamos a través de la música y el sonido. Thank you.
Poco a poco vamos volviendo de este viaje. Hacemos tres respiraciones profundas y abrimos los ojos. Qué bien, Marta, muchísimas gracias. Qué paz que nos genera. Es importante recordar que las personas que queráis compartir con nosotros vuestras experiencias, cómo sentís, recordar que la música sanadora de Magam, de Marta Vilaboy y de su compañera Vega Montero, es música canalizada, música muy especial que realmente conecta con nuestro sentir más profundo. Y, o sea que en el canal de YouTube de Vivir desde la Esencia podéis decir cómo sentís, podéis consultar, preguntar cualquier cosa que necesitéis. Ahí estamos, ahí está Marta y Vega para poder tender la mano en este momento tan, tan interesante, tan convulso y a la vez tan mágico, ¿eh? No lo podemos perder de vista. Que así es, Marta. Sí. Eso, cualquier cuestión que tengáis, pregunta o cosas que queráis compartir, que habéis sentido durante la meditación o dudas que tengáis acerca de las músicas, podéis preguntar y os contestaremos. Y nada, esperamos que estas músicas, estos sonidos os ayuden a cada uno a encontrar lo que uno está buscando y ayudaros a esta evolución y a este momento de cambio. Músicas que pueden encontrar en vuestro canal de YouTube de Magam, que hay un repertorio amplio, súper generoso, que preparáis para que todos podamos compartir este viaje. O sea que hay un abanico maravilloso. Muchas gracias, Marta. Gracias, gracias, Gloria. Y bueno, muy contenta de poder compartirlos por aquí también, por tu canal. Y seguimos en el camino, seguimos en la evolución, en el aprendizaje y compartiendo para toda la gente que lo necesite y esté en el camino también. Pues seguimos y nos vemos la próxima luna nueva del mes de mayo, aquí preparados, deseando que todos tengáis un buen viaje en estos días, un buen viaje hacia vuestro interior y recordad que es un muy buen momento de inicio, de iniciar con mucha fuerza. Recogemos esta energía. Hasta pronto. Muchas gracias.